Luis Abinader podría estar dando el mal ejemplo de cara a sus funcionarios y hoy te revelo específicamente en qué tema. Aparentemente, el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, el partido de Temístocles Muntaz, Danilo Medina, Gonzalo Castillo y demás hierbas aromáticas, se ha propuesto romper el récord de más escándalos por parte de una administración de gobierno y hoy te hablamos de un escándalo que involucra mucho más millones que los del hormigón asfáltico por el cual se quiere poner a hervir el agua a Gonzalo Castillo. Hay un audio que llega desde Santiago de un señor llamado Salvador Pichardo, presumiblemente dirigente del PRM, que ha enconado a las bases y ha hecho que éstas pierdan control porque tiene que ver con el sensible tema de los empleos de los compañeritos del PRM. Antes de nuestra ronda de análisis y revelaciones, exhortarte a que si eres asiduo en la plataforma Impolíticamente Correcto, pero aún no te has suscrito, lo hagas y te unas a nosotros porque tenemos la meta especial de llegar pronto a los 100,000 suscriptores. Vamos ya por 66,000 y pico, pero para llegar allí necesitamos que gente como tú, que eres habitual y aún no te has suscrito, lo hagas y nos acompañes en esta travesía a analizar la realidad política de República Dominicana desde una perspectiva enteramente diferente. Señores, es increíble lo de la prensa en República Dominicana. El espíritu, el ethos de ir tras las cosas que simplemente generan morbo o el tema que, digamos, que se presupone que las grandes masas van a caerle atrás. Digo esto o esta queja momentánea porque yo me asombro leyendo noticias sobre el tema de Gonzalo Castillo, sobre el tema del hormigón asfáltico, el tema aquel de Miriam Germán, que ya tiene todo listo, que si Milagros, Ortiz Bosch, que si el señor este de compras y contrataciones, en fin. El tema es Gonzalo Castillo. Es la tendencia en los últimos días y no en vano la gente presupone que es la primera cabeza que va a caer. Aunque yo he advertido que no será un proceso tan fácil. No será tan lineal como la gente lo entiende. Ahora bien, oigan esto. Leyendo entre noticias y noticias sobre el mismo tema, me encuentro en segundo plano, en una de esas notas de redacción. Ah, que Gonzalo, que el asfalto. Ah, pero que también Andrés Cueto, el director general de Edenorte. Oigan esto. Ha dicho que encontró un desastre en torno a los equipos o más bien los vehículos del parque vehicular de Edenorte que estaba enteramente abandonado y que la empresa se dedicaba a pagarle a segundos y terceros o empresas por fuera para que le den el servicio a Edenorte de transporte cuando Edenorte tiene un parque vehicular, o sea que en teoría no tiene la necesidad de subcontratar. Sin embargo, lo hacía y abandonó su parque. Pero entonces, en el mismo cuerpo del relato, este señor, nuevo administrador, Andrés Cueto, revela que ahí se hicieron transacciones económicas por valor de 32,000 millones de pesos. Miren, esto no puede ser incluso cierto, pero aún siendo una exageración, aún siendo una confabulación, nos parece a nosotros que si las matemáticas conservan su debido valor, como dijo Balaguer la vez aquella, pues entonces 32,000 millones de pesos es mucho más que 11,500 millones. Este señor está denunciando un escándalo de corrupción por parte de una persona de la administración pasada que pertenecía no solo al PLD, sino que se puede presuponer que era PLD danilista. En donde hay un asunto de 32,000 millones de pesos. Yo voy a tener que tomar un vaso de agua. Yo no soy mojigato, no soy moralista. Y yo les digo a ustedes que yo prefiero creer que se trata de una exageración de Andrés Cueto antes que pensar que en Edenorte había un lío de 32,000 millones de pesos. Andrés Cueto, quizás eran 5,000 millones, quizás eran 8,000 millones, pero 32,000 millones de pesos. No es que yo esté dudando.
Entiéndanme, es que yo no puedo creer que en una empresa no muy grande, amén de que es del sector eléctrico, haya un lío de corrupción de 32 mil millones de pesos. Porque eso es mucho dinero, señores. Eso es como dicen en la calle, mucho con demasiado. Y yo le pregunto a Andrés Cueto, ¿no estarás exagerando? Pero la pregunta no la hago con mala fe. Reitero, me resisto a pensar que en Edenorte había un hoyo de 32 mil millones. Porque la conclusión lógica a la que tenemos que llegar, guiados por el sentido común, es que si en una empresa de mediana categoría había un lío, desfalco, mal manejo de 32 mil millones de pesos, entonces, ¿qué podemos dejarle a las empresas más grandes o ministerios, qué sé yo, dentro del Estado? Porque recordemos que Edenorte es una empresa que aunque trabaja con el Estado, pero es, tiene un asunto privado, ¿no? De, digamos, de ganancias y todo eso. Pero aún así, la pregunta es válida. Entonces, ¿qué le queda a los organismos del Estado, ya sea público o público-privado, que manejan más recursos? Yo creo que es alarmante llegar a la conclusión de que pueden existir marrullas más grandes. Es alarmante, pero al mismo tiempo el sentido común nos lleva hacia esa catastrófica conclusión. ¿Qué tanto dinero fue que se tiró para arriba en los dos gobiernos de Danilo Medina? ¿Qué tanto fue? No quiero pensarlo. Porque aparentemente, si solo en Edenorte eran 32 mil millones y si solo uno de los escándalos del Ministerio de Obras Públicas era de 11.500 millones, yo creo que no voy a seguir. Voy a parar. Ustedes saben que se armó un reperpero en su momento con el tema de la declaración de los funcionarios. Luis Abinader había dado un plazo hasta el 15 de septiembre y luego de ahí 3 semanas. Si el 15 tú no presentabas, estabas suspendido. Y si luego de las 3 semanas no lo hacías, estabas ya, digamos, derogado o se te quitaba del cargo. Porque una cosa es que te suspendan, pero tú sigues ahí. Pero la otra es que te quiten definitivamente del cargo. Ese fue el protocolo que manejó Luis Abinader en ese entonces. Y recuerdo que el tema se habló mucho. Y también se habló mucho el tema del senador del PRM que presentó un patrimonio personal de 1.200 millones de pesos. Pero ojo con algo, señores. Esos 1.200 millones de pesos no se tenía por qué presuponer que eran mal habidos, como lo hizo mucha gente. En todo caso, había que determinar eso. No, pero entonces ahora resulta que podríamos llegar a la conclusión de que Luis Abinader está predicando con el mal ejemplo de cara a sus funcionarios. Porque Abinader no ha presentado su declaración de bienes. Algo que nos parece a nosotros, el presidente debió hacer al vuelo. Debió hacer de inmediato. Claro, entendemos que no es que él no tiene esa intención. Entendemos que no es que él quiere ocultar nada. Podríamos pensar que simplemente el presidente, abstraído en la multiplicidad de temas que involucra el Estado, ¿no? A nivel económico, social, y a eso súmele el tema de que tenemos una crisis sanitaria que ha devenido también en una crisis económica. Quizás todo eso ha abrumado momentáneamente a un presidente primerizo y se le ha escapado el tema que él, incluso al mismo Antoliano, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quizás hasta él se le escapó el tema, aunque este último dice que eso se está preparando. Pero hoy estamos ya al momento de que se firma este capítulo, 10 de septiembre, faltan 5 días. ¿Cuándo el presidente va a presentar su declaración de bienes? ¿Lo hará el día 13? ¿O lo hará como todo buen dominicano a última hora, dejándolo todo para el último segundo? No. Ahora, lo cierto es que eso sienta un mal, pero muy mal precedente. Porque ahora incluso funcionarios que no han presentado su bendita declaración de bienes, entonces se van a agarrar de ahí. Y lo que podría pasar en el más dantesco e irrisorio de los casos es que el mismo presidente se vea obligado a extender la bendita prórroga porque él mismo ha quedado en falta con eso. Es un mal ejemplo de Luis Abinader para sus funcionarios.
él debió ser el primero en presentar su declaración de bienes, para que entonces su organigrama de recursos humanos, ministros, directores generales, qué sé yo, pues no tuviesen excusas y se viesen obligados, compelidos a presentar su bendita declaración de bienes. Pero ahora, con este desliz del presidente, podríamos decir categóricamente que Luis Abinader está sentando un mal precedente para sus ministros y funcionarios. Las bases del PRM, las bases del PRM. Hay un tema que ha involucrado directamente a las bases del PRM. Hay un audio de un señor llamado Salvador Pichardo, cuyas credenciales no conozco, pero se deja ver en el audio que es un dirigente del PRM. A Saulo y a los compañeros de la base que no tienen preparación, que se coman un mojón. Eso es lo que tienen que hacer, porque aquí fue el país que sacó al PLD, no fue el PRM, y Luis lo sabe. Entonces, si se votó por un cambio y se exigía un cambio, no es verdad que vamos a poner los mismos en posiciones donde no deben estar, porque sin tener la preparación, sin ser profesionales, ¿qué es lo que estos comen se creen? Que aquí van a nombrar gente a lo loco. Se equivocaron, que se preparen, que estudien, que manden currículum, eso es lo que tienen que hacer, y dejarse de estar quejándose. Es explícito en el audio el tema de que los PRMistas o las bases no pueden aspirar a un puesto en el Estado si no están académica o técnicamente preparada. Y ese señor Pichardo dice entre statements muy contundentes y un lenguaje soez, dice, pero ¿qué es lo que privan estos CM? Por no repetir yo lo que él dijo, no vamos al Estado, no vamos a hacer lo mismo que hizo el PLD y lo que se le criticó a Danilo Medina, más bien, ¿no? Y quizás Leonel también. Entonces, este audio en donde las bases del PRM se chocan con la cruda realidad de un dirigente de ese partido diciendo de que si usted no está preparado, no está calificado, no puede aspirar a un cargo en el Estado y que esos cargos de 300,000 pesos en adelante están reservados para gente que tenga la preparación del lugar. Independientemente del debate al cual él mete el tema, lo cierto es que ha sido muy, digamos, preocupante momentáneamente el lío que comenzó en Santiago y que va como una reacción en cadena extendiéndose a cada lugar de República Dominicana donde existe un núcleo de PRMistas que entienden que deben ser nombrados en el aparato del Estado. Quizás lo más lacerante de ese audio fue el lenguaje, los epítetos que él utilizó para referirse a esas bases del PRM. Ahora, yo quiero revelar aquí que ese tema del conflicto de los puestos en el Estado a nivel masivo para las bases del PRM, si bien es cierto que han transcurrido pocos días desde que Luis Abinader ocupó la presidencia de la República Dominicana, pero se puede ver que no existe en esencia ese espíritu de querer acceder a esa petición de esas bases del PRM. Y aquí yo debo hacer una parte, porque este fin de semana voy a estar revelando a través de un análisis, ¿no?, el modus operandi de Luis Abinader en el tema de los nombramientos del Estado. Y llegamos a una conclusión que no será del agrado, lamentablemente, de las bases del PRM. ¿Por qué ese proceder de Luis Abinader? Tiene una respuesta a esa pregunta. Así que estaremos en un próximo capítulo, me parece que el domingo, ¿no?, revelando por qué le será tan difícil, por no decir imposible, a las bases del PRM acceder masivamente al botín del Estado. La verdad es que el prefijo ex, seguido de la palabra presidente, seguido luego del nombre Danilo Medina, me parece una formulación que a nivel auditivo suena estupendo.
expresidente Danilo Medina. ¡Wow! Como que la sintaxis de esa frase, esa expresión, esas palabras, qué sé yo, me suena como tan grata al oído, tan pero también. Expresidente Danilo Medina. ¡Wow! ¡Qué bien suena eso! Repita conmigo. 3, 2, 1. Expresidente Danilo Medina. ¡Qué bien me suena eso a los oídos!